Si todo va mal, me puedo dedicar a vender postales. Oh, las termitas se lo están cargando todo. No puedo permitirlo. Parece que han entrado por este lado. ¿Alguna idea? A ver. Pienso mejor escalando. El agua está perfecta. Me echaba de menos gana. Las entradas grandiosas son poco prácticas. Eso es lo que las hace grandiosas. ¡Lara! Trabajas como una hormiguita, ¿eh? Vaya, si es Rutland. ¿Te apetece bajar para que charlemos? Solo si tienes armas que lleguen hasta aquí. Las relaciones a larga distancia acaban mal. Te desearía suerte, pero mejor no. Alistair debería echar un vistazo a esto. Sigue intentando averiguar de dónde salieron estos fragmentos. Por ahora, solo tú y yo. Es de los modernos. Los hombres de Rutland lo usan para desplazarse. Esto ya lo he visto. En el cuaderno de mi padre. Él ha estado aquí. Sigue por los alrededores. Para ser una trampa no es muy eficaz. Actualmente no lo es. Algo atasca el mecanismo. Okay.
que la rueda hidráulica está atascada. Tal vez nunca averigüemos para qué sirve. La columna parece demasiado pesada. Hay más de una manera para poner en marcha una rueda. Tendré que poner en marcha estas trampas. Solo a ti se te ocurriría algo así. No me gusta. Si no corres riesgos, la vida no merece la pena. Este canal va directamente hacia la rueda. La rueda no sirve de nada sin unos cuantos miles de litros de agua. No, está claro que no funciona. Thank you.
Mucho. ¿Me das miedo? En ese caso será mejor que cierres los ojos. De esquivarlas. No va a funcionar, Lara. En cuanto te roce una... Ya lo sé. Eso me obliga a detenerlas de algún modo. Ya no construyen con la misma calidad. He echado mucho de menos Ghana. Veo que has vuelto a eludir la muerte por los pelos. Hola, Alistair. ¿Has encontrado algo del fragmento de la espada? Unas cuantas cosas. Extrapolé las marcas del artefacto para hacerme una idea del aspecto de todo el dibujo y averigüé que... Vaya, tenemos... ¿Alistair? ¿Sí? Qué raro. ¿Me recibís? Esto no me gusta nada. ¿Estáis ahí? ¿Alistair? Los satélites y los ordenadores solo sirven para perfeccionar la ciencia de hablar solo.
Esto no debería estar aquí. Oh. Querida Amelia, siempre tuyo. Richard. Era de mi madre. Zip, ¿me oyes? ¿Dónde estás? Thank you.
¿También has venido a por la llave de Galali? Perfecto. Supón que no sé de lo que estás hablando. Es lo que sirve para reconstruir la espada. Es del tamaño de un puño y, según la investigación de Amanda, está aquí. ¿Qué sabes de Amanda? ¿Dónde está? Así que tu padre estuvo excavando aquí, ¿verdad? Amanda pensó que era posible que él hubiera encontrado la llave. No sé de qué me hablas. Háblame del fragmento de la espada que tanto te gusta ondear. Yo le he dedicado algo de tiempo y he averiguado un par de cosas. Deja que te las enseñe. Seguro que te encantaría poder hacerlo, ¿eh? Vale. Lo haremos a ti. Vale. Lo haremos a ti. Prepárate para esto. ¡Mira! Vale. Lo haremos a tu vida. Seguro que te encantaría poder hacerlo, ¿eh? ¡Maldita seas, Lara! ¡Maldita seas, Lara! Vale. Lo haremos a tu vida. Vale. Lo haremos a tu vida. Prepárate para esto. ¡Mira! Vale. Lo haremos a tu vida. Vale. Lo haremos a ti. ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué
Creía que los arqueólogos eran más cuidadosos. Prepárate para esto. ¡Mira! ¡Maldita sea! Sabes que no va a servir de nada. Estás precipitando. ¡Maldita seas, Lara! Seguro que te encantaría poder hacerlo, ¿eh? ¡Maldita seas, Lara! Vale, lo haremos a ti. Prepárate para esto. ¡Mira! ¡Maldita seas, Lara! ¡Maldita seas, Lara! Vale, lo haremos a ti. ¡Maldita seas, Lara! Prepárate para esto. ¡Mira! Prepárate para esto. ¡Mira! ¡Maldita sea, Lara! ¡Maldita sea, Lara! ¡Párate para esto! ¡Mira! ¡Toma otra! ¡Maldita sea, Lara! Vale, lo haremos a tu manera. ¡Oh! Tu juguetito es bastante... ¿Sabes que no va a servir? Estás precipitándolo. Vale, lo haremos a tu manera. ¡Párate para esto! ¡Mira! ¡Maldita seas, Lara! ¡Maldita seas, Lara! ¡Maldita seas, Lara! ¿Qué haces? Creía que los arqueólogos eran más cuidadosos. Así que tú también tienes. Las mías son más potentes. Vale, lo haremos a tu manera. ¡Maldita seas, Lara! Vale, lo haremos a tu manera. Has estado bien, ¿verdad? Ahí va otra. No las desperdicies, Lara. Seguro que no tienes que pensar. ¡Maldita seas, Lara! ¡Maldita seas, Lara! Vale, lo haremos a ver. Vale, lo haremos a ver. Prepárate para esto. ¡Mira! Seguro que te encantaría poder hacerlo, ¿eh? Vale. Lo haremos a tu manera. Vale, lo haremos a tu manera. Seguro que te encantaría poder hacerlo, ¿eh? Seguro que te encantaría poder hacerlo, ¿eh? Sabes que no va a servir de nada. Estás precipitando. Prepárate para esto. ¡Mira! Prepárate para esto. ¡Mira! Prepárate para esto. ¡Mira! ¡Maldita seas, Lara! ¡Maldita seas! ¿Qué haces? Creía que los arqueólogos eran más cuidadosos. Vale, lo haremos a tu manera. ¿Te ha gustado? ¡Toma otra! Así que tú también tienes. Las mías son más potentes. Vale, lo haremos a tu manera. ¡Maldita seas, Lara! Seguro que te encantaría poder hacerlo, ¿eh? Seguro que te encantaría poder hacerlo, ¿eh? Prepárate para esto. ¡Mira! Vale, lo haremos a tu manera. ¡Maldita seas, Lara! Prepárate para esto. ¡Mira! Prepárate para esto. ¡Mira! Vale, lo haremos a tu manera. Seguro que te encantaría poder hacerlo, ¿eh? Prepárate para esto. ¡Mira! Seguro que te encantaría poder hacerlo, ¿eh? ¡Oh! Tu juguetito es bastante... Sigo pensando que lo cambiarías por el mío. ¡Maldita seas, Lara! Prepárate para esto. ¡Mira! Seguro que te encantaría poder hacerlo, ¿eh? ¡Maldita seas, Lara! Vale. Lo haremos a tu manera. Prepárate para esto. ¡Mira! Vale. Lo haremos a tu manera. Prepárate para esto. ¡Mira! Vale. Lo haremos a tu manera. Prepárate. Sabes que no va a servir de nada. Estás precipitando. Seguro que te encantaría poder hacerlo. Prepárate para esto. ¡Mira! Vale. Lo haremos a tu manera. Vale, lo haremos a tu manera.
Seguro que te encantaría poder hacerlo, ¿eh? Vale. Lo haremos a tu manera. Seguro que te encantaría poder hacerlo, ¿eh? Prepárate para esto. ¡Mira! ¡Maldita seas, Lara! ¡Maldita seas, Lara! Seguro que te encantaría poder hacerlo, ¿eh? Vale. Lo haremos a tu manera. Seguro que te encantaría poder hacerlo, ¿eh? Vale. Lo haremos a tu manera. Vale. Tu juguetito es bastante... ¡Eh! Alex, sabes que no va a servir. Estás precipitando. ¡Maldita seas, Lara! ¡Maldita seas, Lara! ¡Maldita seas, Lara! Vale, lo haremos a ti. Apuesto a que harías cualquier cosa para disponer de este poder. Así que tú también tienes. Las mías son más potentes. Seguro que te encantaría poder hacerlo, ¿eh? Los artefactos mágicos son estupendos. No hay nada como las granadas de fragmento. Seguro que te encantaría poder hacerlo, ¿eh? ¡Maldita seas, Lara! No soy tu enemiga, Rutland. Estas piezas no se rompieron. Estaban diseñadas para separarse y volverse a ensamblar. ¿La llave de Galali hace eso? Supongo que no me vas a decir su procedencia. ¿Las cruzadas? ¿El rey Arturo? La historia no me interesa. En ese caso, ¿por qué no te quedas aquí a meditar sobre el futuro? Pero asegúrate de que yo no esté en él. Será mejor para ti que no vuelvas a verme. Es posible que tu padre no encontrara la llave de Galali. Pero Amanda no lo sabe. Y ahora mismo está en tu mansión. Espero que tengas suscrito un buen seguro. Dios, por fin. Llevo años intentando hablar contigo. ¿Qué ocurre? La mujer se abrió paso destrozando la puerta principal. Tenía una especie de... no sé, de narices. Era como humo negro. Voy para allá de inmediato. No, estamos bien. Mira, tienes que seguirla. Va por otra pieza de la espada. ¿Qué? ¿A dónde? A Kazajistán. Encontré una foto que coincide con las piezas que tienes. Vale. Haz inventario e intenta encontrar algo llamado llave de Galali. Mientras tanto, parece que yo voy a climas más fríos. Llévate ropa de abrigo. Ya sabes que me gusta el frío.